quise hacer un poco de conciencia y quise ayudar a la gente a que no tuviera problemas con su piel y eso. Y como madrina tengo a Lynette Puente, porque me va a estar ayudando en las ocasiones que yo no pueda. Entonces, Lynettecita, muchas gracias y creo que les va a gustar lo que hicimos Lynette y yo. Amigos de Hit M3, me encuentro con la guapísima, sexy y hermosa Lynette Puente en mi reto personal. Lynette, muchas gracias. Gracias, esa soy yo, señores. Oye, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? La semana pasada, en curso, fueron los días con más rayos ultravioleta y contaminación ambiental. Fíjate que el sistema de monitoreo atmosférico reportó hasta 12 puntos de rayos ultravioleta. Entonces, por lo tanto, vamos a ponerle bloqueador a la gente y a invitarlos, además, a crear conciencia sobre este tema, ¿no? Para que se cuiden del sol. Bloqueador. Bloqueador para la quemadura. Bloqueador. El masaje y el bloqueador es una cantidad. Por el abrazo otra y por el beso otra. ¿Sabes qué, Lynette? Se lo voy a dar. Raquel Vigorra, Javier, te manda mucho salud. Javier Vigorra, mucho mirador. Dance. There's no vodka at this table. Sexy. I guess I took a good selfie. Venga, lo logramos, señores. ¿Por qué? Porque combatimos el sol con autobloqueador. Con autobloqueador. Sí, la verdad es que sí, la gente se protegió en esta ocasión y a ustedes aquí los queremos invitar a que hagan conciencia. Y ya saben que esto, siempre los retos de Hit M3, de Abracir de un Hit, son muy divertidos. Y no se preocupen porque vamos a estar por ahí en las calles siempre haciendo este tipo de acciones. Lynette, muchas gracias. No, ¿de qué? Cuando quieran. ¿Y qué te parece si me llevas y me pones bloqueador a mí ahorita allá en el coche? Lo que quieras, papacito. Ok, vamos para acá. Ahí está Lambda García con su autobloqueador. Bloqueador a secas, no autobloqueador. Qué bueno que lo corrigió. Sí, bueno. Se dio cuenta la gente que Ceci lo dije. Ceci Ponce. Yo, por favor. Vengo sin protección. Traigo pesos argentinos nada más. Pero lo que sea es bueno, lo que sea se le mete al bote, Ceci, está perfecto. Precioso, pues yo creo que uno tiene que aprovechar lo que tiene. Y Lambda lo ha sabido aprovechar muy bien. ¿Quién no se dejaría sabrosear por Lambda y autobloquear por él, no? Así que, pues sí, se lleva un 10 también, Lambda, bien. Gracias. Ahí está la opinión de Ceci Ponce, Rafa Ayala. Ay. Ay. No, digo, después de este derroche de feromonas, pues yo creo... Tú también quieres que te autobloque. Jamás. No, mira, te tengo que felicitar a Lambda, ¿eh? Lambda, no te había felicitado, te tengo que felicitar. ¿Verdad? Porque tu trabajo mantiene un mismo estilo, igualito. Desde el primero hasta hoy es exactamente igualito. Vemos exactamente lo mismo, Lambda enseñando músculo. Yo creo que podría ser como el Van Damme de la nueva generación. Van Damme que enseñaba las pechugas a la menor provocación, pero siempre entregaba lo mismo. Y podría acabar como gobernador de algún estado, ¿no? No, pero este es de Van Damme, no Schwarzenegger. Pero Schwarzenegger también. Sí, pero aquí tenía un poquito más de complicación. Pero se puede hacer una carrera, ¿por qué no? La televisión es imagen. Claro. Por eso, no, además mantiene un nivel de calidad. Es exactamente lo mismo. Felicidades, Lambda. ¿Tú qué opinas, Daniel? A mí me pareció mega producción, mega edición, muy simpático, muy chistoso todo. Yo le doy 10 puntos. ¡Eso! Tiene benevolente el jurado el día de hoy, pero ahora vamos a la última cápsula, la última presentación de esta mañana.